Hola amigos, nos encontramos en el estado de Chiapas y el día de hoy visitaremos el centro ceremonial más importante de la cultura maya, Palenque. Pues vamos a conocerlo. ¡Vámonos! Pues Palenque, además de ser uno de los sitios arqueológicos más visitados de México, también es uno de los 67 parques nacionales del país y fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. ¿Cuántos títulos? Pues básicamente de lo que está abierto al público en la zona arqueológica se divide en cuatro grandes áreas. Quizás la primera es la de mayor relevancia. Lo primerito que vemos es el Templo de la Calavera, que lleva su nombre porque en la columna central, como podemos ver hasta allá arriba, encontramos un cráneo de conejo. De hecho, para los mayas la muerte no significaba el fin, sino el inicio de una nueva vida. Y justamente en este edificio se practicaba el autosacrificio. Se dice que las mujeres tomaban las espinas del árbol de la ceiba, el árbol sagrado para los mayas, y se las enterraban para autosacrificarse. Esto era una ofrenda para el universo. Pues aquí se encontró la tumba de Pakal, el personaje más conocido de la cultura maya y el gobernante que llevó a Palenque a su máximo esplendor. Pues así como lo ven, toda esta pirámide se construyó exclusivamente para el sarcófago de Pakal. Y cuando se descubrió, se hallaron una infinidad de joyas. Y quizás la más famosa es la máscara de jade, que era el material más preciado para los mayas. Y a un costado encontramos el sarcófago de su esposa, la llamada Reina Roja. A la tumba de Pakal ya no hay acceso, pero a la de la Reina Roja sí. Así que vamos a entrar. Pensé que iba a estar caliente aquí adentro y no, está súper fresco. Ahí se encontró a la esposa de Pakal cubierta de joyas y de un color rojo. De hecho, todavía se alcanza a ver esa tonalidad en el sarcófago. Hace demasiado calor aquí, Dios mío. Me va a dar algo. Pues la tumba de Pakal es toda una joyita de la arqueología. Se dice que es incluso más compleja que las tumbas encontradas en las pirámides de Egipto. De hecho, cuenta la leyenda que su sarcófago es una nave espacial que nunca despegó. ¡Qué loco!, ¿no? Anótale, Rubí. Quiero una tumbita así cuando me muera. Por cierto, hay una réplica de esta tumba tanto en el Museo del Sitio, que lamentablemente no pudimos ver porque los lunes cierran, o si pasan por San Cristóbal, en el Museo del Jade hay otra réplica. Esa sí nos tocó verla. Llegamos a la siguiente zona, el Palacio. Este es un sitio muy interesante. En el centro encontramos una torre astronómica. Como se sabe, los mayas ya tenían un conocimiento muy avanzado en cuanto a astronomía, tanto que ya tenían noción del calendario solar, mucho antes que los europeos. Y aquí mismo vivía Pakal y la nobleza. Vamos a ver cómo era antes. Estos orificios que vemos eran las ventanas. Hay algunos en forma de cruz que no tienen nada que ver con la religión católica, sino más bien representaban los cuatro puntos cardinales. Qué interesante, ¿no? ¿Y qué creen que era ahí? Era una letrina, ahí hacían poposilla. La aguilita la inventaron los mayas, ¿ya ven? Y antes no había papel de baño, se usaba la famosa hoja santa. Dicen que esa no irritaba. Y aquí era el baño de vapor maya, los antiguos temazcales. Y originalmente todo estaba decorado de color rojo, era un color sagrado y por todos lados se veían esculturas de dioses. Miren, ese es Chak, el dios de la lluvia, el equivalente a Tlaloc. Como dato curioso, antes era un matriarcado, o sea que las mujeres gobernaban, eran las mandamás. Como debería de ser. Y precisamente Pakal fue el primer gobernante hombre, su mamá decidió darle su poder. Justo aquí atrás está la representación de la madre entregándole el poder a Pakal, a la edad de tan solo 12 años. Los cautivos. Acá también tomaban prisioneros de otras ciudades.
Y otro dato súper interesante es que los mayas no eran una civilización unificada. Entre las mismas ciudades había aliados y enemigos. De hecho, Palenque siempre estuvo en guerra con Toniná y Calakmul. Y sus principales aliados fueron Yaxchilán y Tikal, sin postal al servicio de la comunidad. Llegamos al conjunto de las cruces. Aquí los templos más representativos son el del Sol, el de la Cruz y el de la Cruz Foleada. Pues vamos a subir al Templo de la Cruz, al parecer es de los más altos de la zona, pero vamos a subir en diagonal, no queremos ser decapitados. Pues sí valió mucho la pena subir al Templo de la Cruz. Desde aquí se tiene una vista panorámica a los otros dos templos y hacia el palacio. Se ve increíble para una fotito. Pues hasta arriba hay otros grabados originales y el que más destaca aquí es el famoso chamán fumando un guarumbo, la marihuana de los mayas. Es un árbol que crece por todos lados. Se dice que la utilizaban para comunicarse con Pakal después de que él falleció. Decapitada. Oigan, acabamos de leer que no era un chamán fumando guarumbo, era un dios fumando tabaco. ¿A quién le hacemos caso? ¿A los guías locales o a Lina? Y en el Templo de la Cruz Foleada también encontramos grabados originales. Este está dedicado al dios del maíz. Ya ven, el maíz fue muy importante en Mesoamérica y hasta nuestros días. Y en el Templo del Sol, los grabados hablan sobre el hijo de Pakal, Serpiente Jaguar 2. Por cierto, al otro hijo de Pakal lo decapitaron en Toniná, otra zona arqueológica muy recomendada. Por cierto, todo lo que ya vimos representa solamente el 2% de lo que llegó a ser Palenque. El 98% restante sigue enterrado bajo la selva. Ya por último llegamos a la zona norte. Aquí está el famoso juego de pelota y otros templos de menor tamaño. Y ya sabían, ¿no?, que en el juego de pelota únicamente se podía usar las rodillas, los codos y las caderas. Y en el juego de pelota todos salían perdiendo. Los ganadores eran sacrificados, que era un honor, y los perdedores eran esclavizados. Amigos, pues de verdad que Palenque nos impresionó. Nos encanta que está todo selvático, que se escucha todo alrededor los sonidos de los animales. Escuchen, escuchen. Parece que es un jaguar, pero no, son monos aviadores. Y pues bueno, como recomendaciones, traer zapato cómodo, usar gorra o sombrero, ponerse bastante bloqueador, repelente y traer la botellita de agua. Porque acá adentro no venden absolutamente nada y afuera está algo carito. Y en cuanto a hospedaje, hay bastantes opciones. Se pueden quedar en el pueblito de Palenque, vimos posadas desde 200 pesos para arriba. U otra buena opción es ya quedarse cerca de la zona arqueológica. Hay un área en específico que se llama Panchán, ahí fue donde nosotros nos quedamos anoche. Hay varias cabañitas, nosotros pagamos 300 pesos. La verdad es que sí está algo rústico, pero pues ya está en la naturaleza y a unos cuantos pasos ya de Palenque. Y ahí mismo hay un restaurancito que tiene un muy buen ambiente por la noche y los precios están muy accesibles. Ahí cenamos una pizza a la leña bien sabrosa y desayunamos unos huevitos con hot cakes. ¿Qué tal? Y el plus es que tienes despertador natural, los monos aulladores. Y a los alrededores de Palenque hay varios lugares súper bonitos para visitar. Están las famosas cascadas de Agua Azul y Misolja. Se puede adentrar a la selva Lacandona visitando Yaxchilán y Bonampak. Y convivir con los mayas lacandones.
También se puede conocer la pirámide más alta de México en Toniná. O visitar las cascadas de Roberto Barrios, que es a donde nosotros decidimos venir el día de hoy. Es un verdadero paraíso de aguas color verde esmeralda. Chéquense nada más este paraíso. Pues son varias cascaditas y pocitas a las que se pueden llegar a través de senderos. Y por acá hay que tener mucho cuidado porque hay aguas profundas y no hemos visto salvavidas como en otros lugares. Solamente nos acompaña Sparky. ¿Qué onda, Sparky? Mire, nuestro compañero. Este lugar nos recuerda poquito a las cascadas de Agua Azul, pero con la diferencia de que aquí todavía está como un poco más virgen. No hay tanta gente ni tampoco vemos puestos por todos lados. Está de cierta forma como más en la naturaleza. De verdad que no podemos con tanta belleza. Chéquense nada más. ¡Qué joyita de la naturaleza! Está muy padre que hay cascaditas regadas por todos lados. Y todas están conectadas por medio de senderos. Están medio rústicos, algo resbalosos, hay que tener cuidado. Miren nomás este. ¡Hueso! La mejor hora para venir es en la mañana. A partir de la 1 de la tarde empiezan a llegar los tours y se va llenando. En la mañana lo tuvimos para nosotros solitos. Sí, han estado soleados estos días, ¿eh? Pues a lo que venimos. Pues ya nos explicaron que son 5 cascadas. Nuestra favorita fue la de hasta mero abajo. La última. Hay muchas pocitas y cascaditas. Se ve bien bonito. También ya nos explicaron que son 2 senderos. Nosotros llegamos por el izquierdo, que se llama Roberto Barrios, y por el derecho se llama Cascadas Bascán. Pues básicamente son lo mismo, solo cambia un poquito la perspectiva. Pero es el mismo río. Esto está súper resbaloso, pero se hacen resbaladillas naturales, de eso hay que aprovechar. Me dio miedo al final, pero muy fregón. Amigos, pues con esta divertida resbaladilla nos despedimos de Palenque y de las cascadas de Roberto Barrios. Nos vemos a la próxima. Adiós. Adiós.